Día Mundial de la Justicia Social, el Día Internacional del Gato, que si tienes gato, pues mira, <laughs> Día Internacional del Gato, también Día Internacional, escucha bien a todos esos que le encanta la fotografía, como a mí y los y a los cam camarógrafos, a todos esos camarógrafos, pues mira, Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo, así que felicidades a todos esos um, compañeros, ¿verdad?, que se dedican a. Eh, en este ámbito. También eh, como días de celebración para hoy, 20 de febrero, también está el Día Mundial de Amar a tu mascota. Sí, así como lo oye. Así que si tiene una mascota, pues mira, hoy vamos a mimarlo más que nunca. Aunque se supone que siempre sea así, ¿no? Pues también, eh, estos son, bueno, estos son los días eh, internacionales para el día de hoy. También hay lugares como en Guatemala, que celebra también el Día Nacional de la Marimba. Ustedes recuerdan este instrumento, ¿verdad? Que está como si fuese una mesa y le dan con, con ¿verdad? Como si fuese con unos palitos, así que le, le mencionamos, ¿no? Pues eso es la Marimba. Así que mira, esto es lo que se está celebrando para el día de hoy. Recordando que hoy es martes en el año 2024 y es el 51 día, ¿verdad? Del año bisiestro. Y faltan 315 días para finalizar el año. Invierno en el hemisferio norte y verano en el hemisferio sur. Es lo que tenemos para el día de hoy. Oye y te pregunto, ¿estuviste toda la noche sin energía eléctrica o se te olvidó <laughs> que se había mencionado este, verdad? Que iba a haber unas interrupciones. De eso vamos a estar hablando. Pues ya tenemos a la Comandancia, verdad, de Arecibo con nosotros para la información de qué ha estado pasando en las últimas horas y tenemos a quienes. Muy buenos días. Sí, buenos días, la gente del Malvarado de la oficina de prensa de Arecibo. ¿Cómo están ustedes? Todo bien y me encanta que estés ahí con energía como siempre. Qué, qué bueno. sí, así, así es. ¿Qué nos este, tienes? Uh -huh. Tenemos que en la eh, agente de negocios de la Policía de Puerto Rico, escrito al precinto de Arecibo, investigan. Un asesinato ocurrido en la madrugada de hoy, martes, wow. en la urbanización Reparto Martel, calle Esmeralda, intersección con la Avenida Constitución en Arecibo. Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, la policía fue alertada a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona muerta en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron un vehículo Toyota. Eh, color, eh, corolla color crema, el cual presentaba varios impactos de bala y en su interior, en el área del pasajero, el cuerpo de una mujer identificada como Elimaris Ortiz Velázquez, de 25 años, el agente Ernesto Acuña eh, al precinto de Arecibo, investiga preliminarmente y el agente Alexis Camacho, de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Arecibo se personó al lugar y se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal de turno. Tenemos también que en el día de ayer, el, eh, discúlpame, el domingo, en horas de la tarde, eh, agentes de la policía de Puerto Rico al precinto de Arecibo llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por violación a la ley de armas y maltrato contra personas de edad avanzada. Esto contra Agustín Cruz Mu Muñiz, de 58 años y residente de Arecibo. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 17 de febrero, en horas de la noche, en la calle 3 de las parcelas Jarialito, en Arecibo, el imputado le prefirió palabras sueces al perjudicado de 79 años y utilizando un arma de fuego, revólver, realizó un disparo. No resultó nadie lesionado ¿verdad? por este incidente. El caso fue consultado con la fiscal Ilian Richard, quien ordenó radicar los cargos antes mencionados y la prueba fue presentada ante la juez Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la misma determinó causa. Y señaló una fianza global de 75 mil dólares, la cual no prestó y, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón, la vista preliminar quedó pautada para el 6 de marzo. El agente Ángel Valentín Mato, adscrito al precinto de Arecibo, tuvo a su cargo la investigación bajo la supervisión de Sargento Novoa. También tenemos que el Sargento Novoa radicó cargos eh, en unión a la fiscal Ilian Richard por violación a la ley de violencia doméstica, artículo 3.2, esto es maltrato agravado en presencia cuando se comete en presencia de menores, esto contra Pedro Pérez Santiago de 43 años y residente de Arecibo, de acuerdo a la investigación para la fecha del 16 de febrero en horas de la noche en Arecibo el imputado le profirió palabras suicidas a a, y agredió a la perjudicada, esto en presencia de un menor. El caso fue consultado, fue llevado ante la juez Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego, luego de escuchar la prueba determinó causa y fijó una fianza de 25 mil dólares, la cual prestó quedando en libertad bajo supervisión electrónica. La, la vista preliminar quedó pautada para el 6 de marzo. Esas son las novedades que tenemos hasta el momento, pero esperemos que todo esté bien y que tengan buen día. Muchísimas gracias, Alvarado, desde la comandancia de Arecio. Muchísimas gracias. Buen día. Uh -huh. Oye, y continuando aquí con información en que estamos brindando, ¿verdad?, de lo que ha estado pasando en las últimas horas, muchas personas en todo Puerto Rico estuvo sin energía eléctrica. Se había anticipado día, el día antes. Lo siguiente que la empresa Luma Energy había anunciado a través de sus, de sus redes sociales que varios clientes quedarían sin servicio de energía eléctrica, ¿verdad? Y debido a, ¿verdad? Debido a a, a trabajos de mantenimiento y eh, se está anunciando también aquí que, eh, ¿verdad? Vuelve y se repite, aquí dice varios clientes. Quedarán sin servicio de energía eléctrica eh, lo que es martes, dice en Mayagüez, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la empresa encargada del sistema de lo que es de transmisión y distribución. Según informó la empresa, también las, interru en, las interrupciones eh, comenzarían desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente. cuando se espera? que regrese el servicio tras completar los trabajos de reemplazo de poste para las personas que no se habían enterado. También hablando con relación a ese mismo tema de, de Luma, ¿verdad? Eh, y de, de energía eléctrica, pues tenemos que mencionar también que aseguran que el tribunal no dará paso a solicitud de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de levantar un stay para las personas, ¿verdad? Eh, que eh, nos está escuchando. Y el pasado viernes, un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica solicitaron eliminar la paralización de litigios en el proceso de deuda. Un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica solicitó el viernes pasado en el, ante el Tribunal Federal eliminar la paralización de litigios para cobro en el proceso de deuda. Y no obstante, la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la auto, au, Auditoría de Crédito Público, Eva Prados, argumentó que dicha solicitud no es real, pues el State se levantará se levantaría si el tribunal entiende que el deudor no está siendo responsivo con el proceso y estas, estas son unas de las expresiones que dice que lo veo difícil eh, que un tribunal levante un stay no es real que él se levante el stay, se levantaría si el tribunal entiende que el deudor como había mencionado no está siendo responsivo con el proceso y en este caso el deudor está siendo responsivo la Junta está representando eh, o presentando propuestas, el deudor está presentando un plan y está haciendo el proceso normal, pero los acreedores no están de acuerdo, nunca estarán de acuerdo con que le paguen menos, manifestó la licenciada. De esto se va a estar hablando mucho más más adelante. Oye, y continuando también aquí en Radio Grito, tenemos que mencionar una de las, ¿verdad? De lo que se va a estar hablando mucho también es que, escuchen bien, esto es inhumano. ¿De qué estamos hablando? Esto es inhumano. Avalancha de personas en oficinas de Medicaid tras acercarse la hora cero para eh, re, lo que es re, certificaciones. Y hablando un poquito más de, eh, con relación a este tema, de no autorizarse, escuchen bien, estamos aquí, ¿verdad? Eh, recuerden que estamos en vivo a través de Radio Grito 1200. Y muchas personas todavía no se han podido recertificar, ¿verdad?, con relación a, a, a lo de eh, lo que estamos hablando ahora mismo. Eh, de Medicare, pues mira, de no autorizarse una extensión por parte del gobierno federal, los interesados tienen hasta el 31 de marzo, escuchen bien, hasta el 31 de marzo para completar el proceso, o de lo contrario, se quedarán sin plan médico y deberán gestionar una nueva solicitud si quieren eh, recobrar su cubierta así que mira no dejen no lo dejen para tarde sabemos que ahora mismo eh, muchas eh, personas en las oficinas verdad y tras, se está acercando ya la hora de, de las recertificaciones vamos a ver qué ocurre con esto y vamos a estar dándole seguimiento verdad y vamos a estar dando las visitas a ver cómo se está moviendo todo esto en las oficinas de Medicare verdad para para verdad ¿verdad? El movimiento de todo, de todas estas gestiones, porque sabemos que usted es importante para nosotros. Oye, y continuando también, aquí a través de Radio Grito 1200 y a través de 93.3 FM y 92.1 FM HD4. También Sentido adiós al presidente de la Cooperativa de Seguros Múltiple, Luis Cordero Rivera. Su sucesor, Yamil García Díaz, aseguró a la prensa que continuará con su legado que dejó el Ejecutivo, quien falleció de manera súbita el jueves pasado. Continuando, aquí son las seis y treinta y tres de la mañana. También tenemos que, eh, Mencionar para las personas que nos siguen, eh, alertas sobre abandono de escuelas cerradas. Según la contralora Yasmín, lo que es Valdivieso, se han registrado casos en Todas las regiones y maleza abundante, techos al punto del colapso y llenos de hongo, paredes vandalizadas y montañas de materiales educativos en total deterioro son algunos de los hallazgos repetidos. Cada vez que el personal de la oficina del contralor ha visitado escuelas públicas que fueron cerradas por el gobierno entre el 2016 y el 2022 en todas las regiones educativas del país, según la contadora Yasmín Valdivieso Galip este fue el caso de dos estructuras en Ponce, las antiguas escuelas de Luis Muñoz Rivera y Ramiro Colón, donde el nivel de abandono está a la par con el observado en otras regiones, como la de Mayagüez, donde un plantel se convirtió en un establo. La realidad es que cuando tú vas y miras el total abandono, en que mantienen estas escuelas y cómo dejaron perder tantos materiales en cada una de ellas, regiones, eh, una de las regiones, regiones educativas, hay que preguntarse dónde está el director de esas escuelas y qué hizo el superintendente. Aquí hay mucha gente responsable de que esto siga pasando y pareciera ser como si no se sienten responsables. Esto se comentó, comentó la contralora a la prensa y mucha más tenemos mucha más información con relación a esto solamente estamos dando una parte para que usted se entere de lo que se va a estar comentando en el día de hoy oye y continuando aquí también eh, para las personas que nos siguen día tras día Recuerden que si tienes alguna situación, siempre nos pueden llamar, envío también al 897-1200 o al 897-3889 y con mucho gusto vamos a pasar la llamada. Y tomando un minuto para recordar que ya abrió sus puertas, ¿sí? ¿Quién? La farmacia Cairo, ubicada en la carretera 129, mira, frente al monumento de Denis Quiñones, ¿sabes dónde, verdad? Antes del puente de, la, de las banderas, que le llaman el puente de las banderas. Pues ahí está en la farmacia Cairo, abierto de lunes a sábado. Vamos a ver desde qué hora a qué hora es Dalecha. Muy buenos días, Dalecha. ¿Desde qué hora a qué hora? Eh, ok, en el anuncio, como quiera, tenemos el horario, que ya mismo lo vamos a, a pasar nuevamente, este, para que usted eh, tenga ese horario ahí disponible, ¿verdad? para cada vez que necesites eh, sus servicios pueda hacer contacto con ellos si necesitas una receta, eh, si necesitas eh, ¿verdad? algún obsequio también para eh, un pariente, como perfumes, eh, maquillaje, oye, muchas cosas que tienes allí dispon disponibles para ti en la farmacia. Cairo nos importa a ustedes. Así que mira, no puedes esperar más ya nueva, bajo nueva administración o eh, en realidad eh, saludando a Maribel que ya tiene que estar conectada por ahí con nosotros y en algún momento dado ya va a estar entrando con nosotros para que nos explique ¿verdad? todo ese nuevo comienzo de la farmacia Cairo aquí en el pueblo de Lares. Eh, también... Recordando que ya mismo va, van a tener servicio de entrega a domicilio. Así que la farmacia Cairo lo vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Oye, y continuando aquí a través de Radio Grito 1200, para mí es un honor que tú me permitas, como siempre, recordando que yo dije Radio Grito 1200, pero también estás a través de 93.3 FM y también, y también a través de 92.1 FM HD4. Y como mencioné, para mí es un honor que me permitas entrar de lunes a viernes a, a tu casa o a tu vehículo, ¿verdad? Para informarte de lo último que está pasando en nuestra isla, oye, y que te, tenemos que también comentar, ¿verdad?, para las personas que nos siguen día tras día, eh, y, en poli en, y en política, ¿verdad?, para la, en la, de las últimas horas de lo que se ha estado hablando, que aquí nos habla que también que Pedro Pierluisi evita expresarse sobre acusación de su director de campaña contra el hijo Hermer Román. Estos son noticias de interés que usted va a estar escuchando, ¿verdad? O en, en las próximas horas también. Y si tú eres de estas personas que te encantan viajar, quieres saber la última novedad para ti que eres turista. Sí, sí, Luis, que estás conectado y los demás personas. Si tú eres turista y quieres saber ¿Qué está pasando? Pues mira, te voy a, a decir que Frontier Airline, si tú eres de estas personas que te encanta irte por Frontier, estás buscando economía en los pasajes te, y eres como yo, que te pasa buscando a ciertas horas para ver si ha caído un, un pasaje a tremendo precio o algo así, pues mira y eres del área de Ponce o el área sur por allá. ¡Uy, qué emocionante esto mencionarlo! Porque comienza a volar eh, lo que es eh, Frontier Airlines diariamente. ¿Sabes desde dónde? ¿No lo sabes? Pues te vas a enterar de, entre Ponce y Orlando. Así que si eres del área sur y antes tenías que viajar a, qué sé yo, Aguadilla Guadilla o a San Juan, pues mira, tienes esta, esta nueva noticia porque a partir de marzo, Escuchen bien, a partir de marzo, eh, la Aerolínea ofrecerá dos vuelos entre ambas ciudades durante cinco días de la semana. <laughs> Me encanta esta noticia. Y sea el tiempo que busca su consolidar su presencia en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, con la apertura de una nueva base de tripulación y nuevas rutas, rutas aéreas, eh, Frontier Airline también, Está apostando al sur de la isla a incrementar la cantidad de vuelos entre el aeropuerto, lo que es Mercedita, en Ponce y el Aeropuerto Internacional de Orlando. Así que esto es en Florida. Así que me encanta esta noticia brindársela a ustedes, que yo sé que ustedes estaban esperando que cuándo iba a ser eso. Una ciudad tan grande y hermosa como es Ponce, ¿verdad? Que ya tenga estos servicios, ¿verdad? Para nosotros aquí en la isla. Así que para mí es un honor, ¿verdad? Estar mencionando todo esto. Y dice que hasta la semana pasada la aerolínea, con sede en Denver, Colorado, eh, operaba tres vuelos semanales entre ambas ciudades. Pero desde el pasado miércoles 14 de febrero, eh, ¿verdad? Eh, la prensa constató que el vuelo está disponible todos los días por un tiempo indefinido. Así que dice, de hecho, tres veces a la semana, domingo, martes y jueves, la aerolínea está operando dos vuelos entre ambas ciudades. Esto explicó Fernando Vázquez, gerente regional del Mercadeo y Ventas de Frontier Airlines. Tenía que mencionarlo porque esto es una noticia muy importante para todos eh, nuestros turistas. Ustedes que están ahí, ahora que nos están viendo, que le encanta el vuelo y, está, y eh, viajar, y están en el área sur, pues mira un beneficio más para toda el área sur, ¿verdad? De nuestra isla para, ¿verdad? Por lo menos entrelazarse con, con nuestros hermanos allá en la Florida. Así que ya tenemos ese paso adelante. Así que me encanta, ¿verdad? Que me encanta toda esta información que le estamos brindando. Saludos a todas esas personas que nos están siguiendo a través de las ondas de radio, ¿verdad? Que día tras día siempre están ahí manteniéndose eh, la al eh, al día, y perdón, que suena como una redundancia, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Con lo que está pasando en las últimas horas aquí en nuestra isla. Recuerden que siempre nos pueden llamar o enviar mensaje de voz. Ya tenemos el sistema de que usted puede comunicarse y dejar un mensaje de voz aquí también para ¿verdad? Si tiene alguna situación, pues lo puede dejar o alguna información que necesite también lo puede dejar en el mensaje de voz o para esta servidora también. Con mucho gusto también le puede dejar estos, estos mensajes. Ya para hoy eh, estamos verificando. Eh, porque no se esperaba hasta el momento, no se estaba esperando nada de lluvia para el día de hoy, vamos a estar pendientes de haber algún cambio, ¿verdad? Están los 68 por la mañana, ya estuvo caliente durante el día, ¿verdad? Tuvo esas temperaturas durante el día bastante calientes, pero por las mañanas están bastante frescas. Quédate en sintonía a Radio Grito 1200, que eh, le prometimos un, ¿verdad? Un sinnúmero de programaciones bien interesantes para ustedes que están ahí siempre pendientes a lo que está pasando. O si le encanta la música, o si le encanta toda la, esta programación eh, informativa, pues no tienes que buscar nada más. Así que Dios me los bendiga a todos y será, mira, mi gente hermosa, hasta mañana a las seis de la mañana. Bye, bye. Regresamos en breve con más de que te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. La nueva administración de la farmacia Kairos ya está listo para atenderte. Nos encontramos frente al monumento de Nisquiñones, en nuestro querido pueblo de Lares. Ahora. Con un horario de servicio ampliado de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, para adaptarnos mejor a tus necesidades. En Farmacia Kairos estamos comprometidos a brindarte un servicio excepcional. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y recibimos recetas electrónicas a través de email y WhatsApp para hacer tu experiencia más cómoda y rápida. Además, Ofrecemos una amplia gama de productos, desde medicamentos de venta libre hasta artículos de perfumería, joyería, envoltura de regalos y globos con helio. Todo lo que necesitas en un solo lugar. ¿Estás buscando el regalo perfecto para alguien especial? Entonces no busques más. En nuestras instalaciones encontrarás el regalo ideal que sorprenderá y alegrará a esa persona especial. Próximamente también ofreceremos el servicio de entrega a domicilio. Así es, en Farmacia Kairos estamos comprometidos con tu comodidad y bienestar. Para más información y pedidos, contáctanos al 787-897-0176. En Farmacia Kairos estamos aquí para ti, brindando salud. Con cada paso que damos, te esperamos. El día del amor y la amistad quiere decir: ¡Vamos para Mueblería Lares! ¡Especiales FIAO y especiales Cash! No cobramos la entrega en Lares y sus barrios. No te dejamos ir sin comprar. Sí, queremos que estés contento. Sí, queremos complacerte. Sí, queremos retosar. Deja que el aprecio que te tenemos llegue a ti. En mueblería, Lares, tú eres siempre un cliente distinguido. Y qué bueno es tratar con amigos. Especiales válidos hasta el 29 de febrero. Feliz día del amor y la amistad. Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Festival de la abeja el 23, 24 y 25 de febrero en la plaza pública de Atillo. Contaremos con música, kiosco, artesanía, feria apícola, feria agrícola, barba de abeja, charlas educativas, filomena y mucho más. Sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay alimentación. Te invita la Escuela de la Apicultura de Atillo y la Administración Municipal de Atillo. Te esperamos en el un Décimo Festival de la Abeja Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito El medio que te lleva Acabas de escuchar una edición Más del programa Adiós que te escucha Por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM Y 92.1 FM HD4 El medio que te lleva Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito WDL 1200 AM Lares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva